Fabio Caicedo, un hombre que vende frutas en una carretilla por las calles de Barranca Bermeja, denuncia que en un momento desafortunado chocó su carreta contra un vehículo Hyundai en cercanías a la calle 48. El dueño del vehículo afectado no encontró otra solución que llevarse su mercancía, por lo que según él valía el arreglo 2 millones de pesos, dejando al señor Fabio sin sustento para su familia y para surtir de nuevo su carretilla. Yo iba saliendo yo ahí por la carretera del enlace y saliendo me seguía esto a un carro, a un Hyundai. Y el señor pues me estaba cobrando 2 millones por el daño. Yo le dije que yo no tenía plata. Entonces el güey habló con unos de tránsito y no sé qué le dijeron ahí. Cuando vino de donde ellos, no, que me dijo que se iba a llevar la mercancía entonces. Yo le dije, pues yo si quiera llévela porque yo no tengo plata con qué pagarle eso, y se la llevó. Fabio envía un mensaje al hombre que lo dejó sin con qué trabajar en un acto de lo que para él es injusto y aseguró que para volver a surtir su pequeño negocio debió fiar la mercancía. Yo le dije a él que eso era un karma que él se estaba echando y le dijo que eso eran los daños que yo le estaba pagando, que no estaba pagando ni la mitad de lo que valía eso. Y no, señores, que usted tiene mucha. Yo no tengo nada, mi capital es esto, y usted lo llevó. No le importó nada, siguió echando. En el accidente, mientras trataban de llegar a algún acuerdo, no hubo ningún acto de violencia por parte de los hombres involucrados.